Hola, 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 hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hola, ¿todo bien? El Brian. Hola, 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 hola. Ya. O sea que tengo una pata. Chingando, si tiramos un pacto. Yo entro así, claro, yo soy la voz de. Ve mi micrófono distinto, vos. Bueno, pero si le ganamos a Brasil queda como que... Ya, como Bolivia, hay agua. ¿Eso salió también? ¡Yo me cansé! Pero cuando va a Chile y eso... ¿Ese sponsor? No era que no querías, ahora está re... ¿Ese sponsor? ¿No resuelta eso? ¿Gator es sponsor? No. Baja el nivel ese, Facu. Baja el nivel. Pero es que no sé cómo va. Ahí, ahí, ahí. Guárdelo para vos. ¡Ah, sí! Pero bajó el nivel. ¡Qué mierda! ¿De qué se ríe? Cada uno tiene que dar la bienvenida a OFTV. A ver quién es el mejor conductor. Hablen. Empieza Brian. Den la bienvenida. ¿Qué? La bienvenida del programa. ¿Auf TV? Hola, ¿cómo están? Acá estamos por Auf TV. Malísimo. Dale, dale. Pero esperá, poner el celular de boca abajo porque a alguno le va a llegar cada cosa. Sí, alguno va a llegar un mensaje. ¿Cómo es? Escapa todo lo me gusta. ¿Otra vez? Tenés que presentar el programa. ¿A usted ve? Sí, a ver quién es. Así decidimos quién es el conductor del programa. Dale. Me parece que Brian se queda sentado ahí hasta. Toda la eliminatoria hasta el mundial. Dale, boludo. Dale, sí. A ver, ¿cómo estás? Ya está. Yo no quiero hacerlo. No, pará, le voy a decir. Buenas noches. Le damos la. Pará, boludo. Hay que empezar así, ¿no? Dale, boludo. Buenas noches a todos, le damos la bienvenida. Ah, no. Está bien. Y más notable. Dale. Eso sí que está demorando más. Hola a todos, le damos la bienvenida a Auf TV. Muy serio, ¿no? Muy serio, hermano. Se ven hermosos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Estás bien o no? Su cámara. No me peiné yo igual. Veníamos ahí nosotros. ¿Me bien? ¿Sí? Buenas tardes a todos, damas y caballeros. Estamos en Auf TV. No, ¿ves que le errás? Este es el mejor programa. Ahora bien. Buenas noches a todos, estamos en el programa de Auf TV. ¿Está bien? ¿Por qué le metes esa vocecita? Dale, más ocupado. Buenas noches. En Auf TV van a estar los mejores contenidos, así que síganos. Pero no es un contenido. Pero es contenido. Es muy cassette. Claro, muy políticamente correcto. Meterle algo tuyo, Tiene que hacer una votación de quién le gustó mucho más. Pará, vamos a votar bien. No, vote. Sí, obvio. Pero que vote la gente. Para mí es el público. Yo, seguro, más alegría de todo. A mí me gustó Brian, porque me metió. Brian. Yo me voto a mí, pero. A mí tiene que votar el público. ¿Tú la palabra en 5 minutos? ¿Acá? ¿Eh? Nosotros digan la primera palabra. Vamos a jugar un juego que van a tener que definir la palabra que les toca sin decir otras 5 palabras. Que no te las miren. No, vos te vas a cambiar. Dale. No, pará. Yo la veo de acá. Ya está todo en negro. Las palabras que están en negro. Sácasela y de vuelta. No. Pero que piense. Ah, importa, está bien. Tiempo. Dale. Si no, todavía no. Decís, pero tiene que ser rápido. Dale. Pronto, listo ya. ¿España? ¿Eh? ¿País? Sí, país, amigo. España. ¿Dónde queda España, boludo? ¿Y en qué? ¿Era país? No, dale. No, nada que ver. Madrid. Tengo que adivinar lo que la palabra. Amarillo. ¿Qué? Barcelona. No, nada. Villarreal. Sí, seguí. ¿Villarreal? Sí, pero ¿qué? Seguí. No, no es Villarreal. Pero sea, seguí hablando de ciudad. ¿Qué? Déjame ver las letras. Otra una semana, sí. Ciudad. No sé. Valencia, tenemos que adivinar la palabra de arriba. Ayúdanos. Dale. Pelo largo. España. ¿Amarillo, pelo largo? Sí. Melena con cañón.
Forlán. Forlán, sí. Está, bueno, ¡vamos! ¿Lo dije bien o no? ¿Me fue bien? Hice Forlán y me salió por España. Está bien. Pará, pero lo hice bien. No, bien. Te di un dulce. Me encajaste de paella, amigo. Leo, Leo. Sí, dame. No, ponle la regla F de cómo es. Rojo. ¿Rojo qué? Tiene peluca. Rojo, se pinta mucho. Hace muchos chistes. El guasón. No, perdiste. Y me llevo la. La... ¿Qué pasa? No, vos me lo diste. ¿Por qué perdí? Porque dijiste que no se podía decir. No, eso está tonto. Pero amigo. Me sacó papel. Dame, me dijiste. El único lo hice bien. Pagú. Para mí. Yo me fui a comer. Pero apuralo, porque me apuraste a mí. Pero, ¿qué dice con la cosa mal? ¿Fue con el Facu? Ya estaba hace la fe, ya se lo dije. Hay que leerlo. No, no hay que leer, no hay que leer. Prontos. ¿Listos? Ya. Sácaselo, sácaselo, fe. La máxima tradición de Uruguay. El mate. ¡Vamos! Ah, pero ya lo dijiste. No, 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 mentira, no, mentira. ¿Cuál es la tradición del Uruguay? ¡Vamos! ¿Cuál va a ser? Tomar mate, amigo. Está bien. Está ahí, ¿qué? Más fácil. No, porque no se puede decir yerba, amargo, bombilla, termo, tomar. Entonces tuve que buscarle la tradición. Se agarra con la mano, no sé. Se agarra con la mano. Yo qué sé, boludo. La tradición más grande de Uruguay es tomar mate. No, Peli. ¿Se terminó? Gané. Yo lo adivinó, pero lo adivinó gracias a lo que dije. Dale, vamos a hablar de otro tema. ¿Ustedes usan el video o no? Yo no. ¿El qué? No, te le pisas papel así. ¿El video? No, bueno, a veces con toallita de bebé. Yo uso toallita de bebé, boludo. Claro, yo uso el video. Yo uso toallita de bebé. Pasa que el video... Con todo tiempo. Después dijo pelado. ¿Cuándo debutó? Abajo. Esta te lo voy a dejar a vos. No, no, no. Esto se le va a dejar bien, esto yo me lo estaba viajando. No. Ey, ¿qué hay que hacer? Tomá. ¿Cómo? ¿Se lo puede ver? Ah, explorar la puede ver. Sí, sí. Tomá, disfruta. Sos libre de hacer lo que quieras. Hay que dibujarlo. No, amigo. ¿Dibujarlo? Sos libre de hacer lo que quieras. ¿Dibujarlo? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo. O representarlo. Tienen que alejarle del otro. Sos libre de hacer lo que quieras. ¿Cómo dibujo esto, boludo? ¿Te vos? ¿Qué me dijiste? ¿Vos? ¿Ya? ¿Arrancamos? Pronto, listos. Ya, un minuto. A dibujar. Ah, mano, ¿cómo dibujo esta cara? Está feo este, amigo. Vos, este está feo para dibujar. Mostrá la mano. No, mostrá la mano. ¿Qué mirá vos? Yo no puedo dibujar esto, boludo. Qué mal, estoy dibujando, boludo. No te ríes, niño. No, 30 segundos. Estoy, ya estoy. Tienes que terminar antes, ¿verdad? Un minuto. Tienes que caminar. Horrible. Me llevé dibujo seguro, amigo. No seas malo. Cuenta regresiva, 10 segundos. No. 10, 9, 8, 7, 6... 5, ¿qué sigue pintando? 4, 3, 2, 1, tiempo. Yo te digo que el del Brian es el mejor. Porque le salió igual a la foto. ¡No! A ver. No se ha peleado. Esconda la tarjeta con la mano. Pero ¿quién, es? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿El que... No, el que adivine, pero yo dibujé muy bien. No, yo dibujé excelente, o sea, lo van a adivinar. Tienen que adivinar tu dibujo. Yo tenía 8 en dibujo. ¿Por qué? Porque las horas, bien, mire de al lado. ¿Tenés? Tienes que decirle a uno. Dale, muestro yo primero. Dale. Ah, pero a cada uno le muestro. No digas quién es. No, sí, a la cámara, claro, bro. A la cámara, ¿a qué cámara? A la cámara y luego a nosotros, ¿no? No veo, no veo. El pájaro. Fede. Ese es Fede, bro. Es Fede ese, pájaro. ¿Por qué tengo el brazo tan grande? Por el capitán, hermano. No, amigo. Amigo, empecé a ver cabezón. Pensé que era Manuel. Pensé que era Manuel. Ah, no, Manuel. ¿Voy? A ver. A ver. Ronald. ¿Quién es? ¿Sí hiciste alguno? ¿Quién es ese falso? Horrible. El Nico. No, el bola. Le filmó arriba como el colegio. El Nico. Para no lugar de. El Nico. A la maldad, güey. No, yo emboqué. Emboqué. Aquello. A ver. ¿Qué es eso? Un sticker, amigo. Un sticker, vos. Un
minuto más para que siga. ¿Qué es eso? Pero entiendo si no le da tiempo a poner el pelo. ¿Qué está, boludo? Es pelado o tiene pelo. No, tiene. Denle 30 segundos. Pero date cuenta, 30 segundos. Pero esto es la ceja, no me dio tiempo a hacer. Seguí dibujando un poquito más. 30 segundos. Dale, Brian, a ver vos. Dale, Darwin. Agregale. ¿Quién es ese? No muevo, no puedo. Darwin, ¿quién es? Yo sé. Darwin. Brian. Ah, estoy. Te salió igual. ¿Qué tiene la mano acá? Es un samurái. Está así. Ah. O sea, la mano me salió como muy chueca. Ya está Darwin. No, pará, boludo. ¿Quién es? Está Darwin. Está haciendo los pelitos. Sí, pará, déjame hacer el pelo, boludo. Es igual, no, quedó igual. No, mire, no sé por qué mira la foto si. ¿Qué es igual? Sí, boludo. Es el ego característico, si no. Sí, no. Vale, Darwin puede de una a dos horas para todo. Sí, boludo, sí, está re difícil. Pero para agregarle ese pelo, bien, hermano, no le agrego. No, boludo. Mira el pelo. Ocho. Que ah, no. Sí, el pelo que le estuviste como 10 minutos y hiciste eso. Ahora sí, ya sé quién es. ¡Ah! Ahora sí. ¡Ah! Tiempo. Claro, mirá. Tiempo. Pará, boludo. ¿Tiene caravana? Bueno, sí. Seguí. No vaya a respetar. ¿Caravana? Brian. Sí. Papu Torres. Hacele los dientes más falsos. Sí, los dientes re grandes. Hacele los dientes más falsos. Mostrar cosas más. Hacele los dientes más falsos. Vos, mostrar. No, mostrarle. No, más falso. Es que es imposible que sea yo. Pero ¿cómo hago tu pelo yo? Sí, sí, va. Está viajando. ¿En boqué dos yo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sería ser? O sea, a la perfección, otro trabajo que no fuera el fútbol. No hay. ¿Cómo la perfección? Claro, perfección. Ser una bestia. No. Como sos en el, como llegaste en el fútbol, pero en otro trabajo. ¿Vos qué sería? No me miren a mí, estamos todos viendo. Dale. Pero la pregunta fue para vos. Sí. Va para todos. Claro. ¿Vos qué sería, Darwin? O sea, serías una bestia en lo que te gustaría trabajar, pero no puede ser deporte. Puede ser, no, deporte. Abogado estaría bueno. Abogado, propio. Abogado, tengo que bueno. Ganar juicio, sí. Yo diría DJ. ¿No puede ser con el deporte? ¿Qué serías? DJ. Yo DJ. ¿DJ? No. Zarpado. DJ, zarpado. En tu morro, Blanco. El Fede DJ. No, yo metería una farmacia, firme. Farmacéutico Núñez ahí en Artiga. Una farmacia. Sería muy rápido. Hay que respetarlo. Sería muy rápido atendiendo entonces. Claro. Sería el dueño de la farmacia. Sería el dueño de la farmacia. El que crea los medicamentos. No sé. Nunca te pusiste a pensar. Pero ser perfecto en ese trabajo. Ser una bestia, un animal. Romperla toda. Ser un ingeniero. Hago todos los edificios. Que está bien. Sí, ser DJ está bueno. Pero bueno, dijiste. No, DJ. Este copió a vos. Es verdad, este copió a vos. No vale copiar. No vale copiar. Ser no DJ vale está repetir, bueno, ¿eh? Ser DJ está bueno. Está buenísimo, o sea, el crack. Claro. Es verdad eso. Tipo bueno, David Guetta, algo eso, ¿no? Fue. Serías vos. Propio. No, si pudieras elegir otro jugador de la selección actual, ¿quién elegirías? Actual. Facundo, pero den fundamentos cuando elijan. Qué polémica esta pregunta. Pa, qué polémica. Yo no, sería, tenés que. Son 25 jugadores, elegí uno. O Darwin. Yo sería el. Sí, pero tenés yo sería dos Valverde. En yo casa hay una mujer que. Yo sería Fede Valverde. Elegiría. ¿A quién? Yo ya dije. ¿A quién? ¿Dijiste? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Me tenés que dar fundamentos? Fundamentos. No, pero eso es uno, dale, más. Dale. ¿Y no es ese el fundamento? ¿Solo? No, sería Valverde por Juan Real Madrid, olvídate. ¿Darwin? Gracias. No, serías vos. Mi yo corazón. Sería. Me pondría en tu piel. Gracias. Yo me pondría la tuya un gracias. Día. Pero Ronald, boludo. ¿Ronald? Sí. No, es un monstruo, boludo. ¿Sí? No lo pasa a nadie. Es el robot. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Perfecto. Me gustaría porque es tranquilo. Claro. Pan de Dios. Ojalá fuera así. ¿Vos, Pelín? ¿Facu? Yo sería Federico Valverde. No se vale contra. No se puede repetir. Pará, no puede repetir. Hermano dijo Fede Valverde. Somos 26 jugadores. Dijo Fede Valverde. Brian dijo Federico. Claro, no voy a repetir, no voy a repetir. El halcón Valverde. Nada que ver. Estuvo muy buena.
Ya está, con esa no, mano. Decí otro. No, decí otro. Otro, decí otro. Decí otro, somos 20 y algo, boludo. Pero yo voy a decir por otra cosa. ¿Por qué? Vos hiciste así, yo no voy a decir eso. ¿Por qué? Porque es capitán de la selección. Sí. Bueno, bien, tengo bien una idea. Vamos a los mensajes. ¿Cómo, los ¿cómo mensajes? Te llamas? No, ¿cómo te llamas? Nombre de los primeros 5 mensajes de Instagram. ¿Cuántos años tenés? Dale. ¿20? Dale. No, pero. Lo tengo que comprobar. Yo digo los primeros 5. No, pero lo compruebo yo. Manu puede decir. No, lo compruebo yo. Dale, no, Manu. No, está borrando. Manu va a borrar, vos. Manu puede decir los primeros 50 y van a anotar. No, pará, compruebo yo. Pará, y puede ser de otro Instagram. Oh, se me fue el internet. No, no, no. ¿De qué se me fue el internet, ¿qué hago? ¿De qué Instagram? Puede tener otro Instagram. ¿Pero el principal o del otro que algunos tienen? ¿De qué Instagram? Principal. El del TIC. Voy a buscarlo tú. ¿Pero yo puedo mirarlo? No, también hay que ser. ¿Yo puedo controlar? A buscar otro celo. ¿Yo puedo mirarlo por sí, ustedes? Pero, sí, pero, la contraseña. El Darwin está borrando por todos lados. Todo, amigo. El Darwin está... borró todo, amigo. Tiene batería el Darwin, dice. Dale, vos, mostrá. Si te habla... Mostrá, amiga, está ahí. A ver. No lo borré. Lo ves vos, Federico, que sos el Darwin. Yo controlo. No, no tire. Ojo. No digas nombre. No, no digo nombre. ¿No? Sale un nombre, un nombre, un nombre, un nombre. Esto no te lo crees ni vos. No, salen todos hombres. En general, también. Ah, estás eliminado. No, ya no eliminó mienta, uno, eliminó no un chat. Mienta, no mienta. No. Si tuvieran que elegir una famosa o famoso que les hable. Dale. Y hagan amistad. ¿Amistad? Claro, amistad. ¿A quién elegís? A mí me gustaría, no sé. No, dale, tenés que decir. Will Smith. Pero en ¿qué? Pero habla inglés, po. ¿Y qué me importa? Sí, habla inglés, boludo. ¿Traductor? ¿Traductor, pa? ¿Cómo? ¿Lo que, sí, que, pero ¿qué, ser qué amigo, actor seríamos? No, una famosa o un famoso. ¿Pero vos hablas inglés? ¿Que te gustaría hacer, tener no amistad? Dije, no hablo inglés. ¿Tener amistad? Sí. ¿Pero amistad cómo? Y como ¿cómo quieras. Amistad? Puede ser amigo, puede ser mejor amigo, sí, mejor amiga o amiga. Siempre o amigo, el término amigo, no hay. Término no, amigo. O novio o novia, no sé. Hey, hello, my friend. Dale, imagina, dale, empezamos. Hello. Will. ¿Quién? Ah, igual Will Smith no, habla español. Cualquier famoso. No, español. Habla español. Yo creo que me hable un nombre. ¿Nunca lo viste? Era... ¿Nunca escuchaste? No, no. Era la inteligencia artificial. ¿A quién elegís? Para que, pa que sea mi amigo. Tener una amistad. Claro. Vin Diesel. ¿Por qué? Era, por la película, todas las películas. Unas cosas raras con él. Es buena esa. Pensamiento medio raro con él. Es bueno. Yo no quiero ser amigo en el mundo. Ah, no, el Darby le erra. Dale, yo paso. Dale, amigo. Nada que ver. Puede ser viejo. Sí. Muy viejo, amigo. Yo me nublo, yo no me acuerdo de nada. Yo no sé, dale. Película, serie, no sé, claro, fútbol. Un atleta famoso. Se llama, ¿cómo se llama? Está, Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Iba a decir otro, pero está. Estoy acá. Te podría contar muchas historias. Iba a decir otro, iba a decir otro. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué Brad Pitt? Como muchas historias. Muchas historias. Película, lo que sea. El negrito, boludo. No sé cómo se llama ese. Ronald Araujo. El que hace la película graciosa, pero nunca cae de risa de él. ¿Ese? Ese que le dice. Que le dice. Ah, no, me acaba de decir una que es el Kevin Hart. Kevin Hart. Kevin Hart. El de ese. Ese. ¿Vos, Facu? Ese. Me acaba de decir una que no quiere decir. Kevin Hart. Que la diga. Decía, amigo, ¿cuál es? Ah, le decía. Yo me. A mí. Me parece que ya sé quién dice. Porque yo le mostré un video. ¿Tiene vergüenza irte a la cámara? Esa. Aparte vos estás soltero, boludo. ¿Cómo esa? ¿Vos estás soltero, boludo? Ya sé. Me ha dicho Brandy Love. ¡Eh! Yo no te digo. ¿Vos sabés quién es? ¿Quién? ¿Ya sabés? ¿Quién? ¿La de? No. ¿Quién es? Es un actor que hizo Rambo 3. Me da Rambo 3. Un pelado. Rambo 3, ¿eh? Un pelado, sí. Dos pelados. Tienen que elegir de la selección entre tres opciones. Pa, yo no puedo decir ¿mata? El amigo que quiero, ¿no? No, no interesa. No, dijiste que no sabías. Dijiste no sabías. No, sí se gana. ¿Quién? A Ozuna. No, el momento más lindo que les dio el fútbol. Me gusta.
gusta. Puede ser fuera o dentro de la cancha, ¿no? Porque pudo haber sido, mirá, ganar un partido y que te vaya a recordar toda tu vida, capaz que te hace más lindo que ganar un trofeo. No sé, cuando mi mamá fue al estadio por primera vez a verme. ¿A Peñarol? Sí, estuvo lindo. Sí. O sea, fue un momento emocionante para mí, así que... ¿Lo disfrutaste? Obvio. ¿Te fue bien? No. Para no, no empatamos, pero estuvo bien. Lo más lindo para mí fue cuando clasificamos al Mundial. Le ganamos a Perú, que vino mi hijo por primera vez y mi mujer. ¿Al estadio? Sí. El mío fueron dos. Pero entreveras todas las primeras. El gol que dice a Brasil, que en realidad no sé si fue mío porque... ¿Cuándo? En el sub-23. Que está... Y fue una cagada de golero en realidad. La pelota. Y después el otro fue cuando pasamos por penales contra el Arsenal. Estuvo bueno. Momentos lindos. En la selección nada que te haya gustado. ¿La selección de gol contra Brasil? Claro, le dijo bien. ¿Vos? ¿Vos, Facu? Yo contra Perú, cuando clasificamos el Mundial también. ¡Dale! ¡No, no vas a cobrar! ¡Dale! Parece que lo hacemos por gusto. Bueno, pienso yo para la próxima. ¿Vas a copiar, en serio? Si tuvieran que volver el tiempo atrás y elegir un momento lindo. Pero puede ser cuando debutaron o puede ser cuando eran niños y jugaban el bodyfútbol. Claro. A mí me encantaría volver al bodyfútbol. Yo cuando era chico, sí. Y olvidarte de todas las presiones. Claro, y todas claro. Esas cosas. Yo cuando era chico. Sí, es más te digo. A mi infancia, cuando jugaba al fútbol. Es más te digo, cuando jugaba en la calle. Que no sabía que se jugaba por plata, boludo. Muy genial, ¿no? A mí me gustaría volver y jugar en la calle. Yo cuando era chico. No, claro. Cuando jugaba al fútbol, cuando era chico. No, ¿sabes qué estaba bueno? El mete gol entra. El mete gol elige. O el 25. El mete gol elige. El 25 los cagaba a pata. Qué lindo era el fútbol, porque ahí sí te divertías. No, nosotros colgábamos un compañero en el trasero y lo cagábamos pelota. Tanto. Te divertís cuando ganás. Jugás descalzo, eso me encantaba. Jugar descalzo. Los partidos, eso que cuando te abrías el dedo del pie. Sí, eso, la uña. Cuando le pegabas al asfalto. Piso. A la vereda, sí. Por una Coca-Cola, por un jugo. También, de peso, también. Dejabas la vida. Era rico los jugos. Esos momentos. ¿Y vos, Manu? Que conteste el Facu primero. Y si tiene 15 años, y en el ámbito del fútbol, yo creo que cuando juega. Bueno, dale, Manu, contesta. Ya era muy largo, ¿no? Hice una intro, ¿no? Dale. ¿Qué elegirías? Cuando jugaba en el colegio. No. Porque jugaba sin presión. Claro. ¿Qué te gustaba jugar al colegio? ¿Con tus amigos o jugar al fútbol? No, las dos. Imagínate, la agarraba y se llevaba 10. Ah, sí, a mí. Jugaba solo. ¿Eh? Como terminaba. ¿Te gustaba ganar? Porque a mí me gustaba jugar con mis amigos, pero si no ganaba era como que... Claro. No, sí, pero estaba bueno jugar con tus amigos y ganar, obviamente. Me hiciste caseta ahí, sí, mal. Sí. Mal, amigo. ¿Vos, mano? Es que ponen el micrófono. ¿No? Dale, que va cerrando el programa. ¿Cómo que cerrando? Sí, ya quedan 3 minutos para ir a cenar. Dale, contá tu historia. A mí... Entrenaba martes y jueves en el City Park y terminaba el colegio y me iba para un amigo a jugar antes de la práctica toda la tarde. ¿A jugar a qué? Jugamos tiro, tenía solían comer. Un arco. Tiro. ¿Solían comer? Cuando jugaban en la calle, ¿solían comer? Cuando jugaban en la calle, ¿solían comer? No, ¿o podían estar casi un día sin comer? Sí, igual. Yo iba a mi casa. Yo comía. Yo iba a mi casa porque la cancha quedaba cerca sí. De la plaza, agarraba un pan y corría para la cancha. Eso era lo mejor. Me así, yo capaz que estaba de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche sin comer. Los panchos, sí, yo también con las papitas. Me iba para la U. Hormigón. ¿A dónde era U tú? Yo me acuerdo. Pero no estudiaba. No, a la cancha. Hola. Yo no estudiaba a mí. Cuando terminaba la sábado, domingo, que no estudiaba nadie, saltábamos la reja, escondido el policía y jugábamos. Cuando venía el policía, agarramos el pelotín y nos íbamos. Conseguimos de nuevo, saltábamos. Qué adrenalina, Ah, bueno eso. ¿Vos, Fe? Yo también, yo cuando era niño. Jugar al fútbol, sí, en la calle, todo eso. En el entretiempo te tomaba una Pepsi. Claro. Los cumpleaños. Wow, una torta frita. Una torta frita después. Ah, qué lindo cuando llegaba a la escuela, así me preparaba el bolsito, ponía las bolitas, piedra, la onda y me iba a casa. No. Viste, pero ahora el programa está bueno, pero no tengo que ir. Lo más lindo que le hayan gritado en una cancha. ¿Lo más lindo? Sí. Yo no tengo tanta anécdota. Yo tampoco, no tengo 20 años de carrera como para
Como lo que buen partido. No, pero es un insulto. Partido, lo que me hicieron. Que te haya hecho gracia. No, a mí me putearon en la cancha de Cerro. ¿Sí? Me gritaron, Pelistri, cheto de mierda. Eso fue el más gracioso. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, cierre en el programa por un rato. Bueno, dale, dale. Y nos vamos y volvemos en 10 minutos. Espera que si, ¿volvemos o no volvemos? Cerrado, Dayan. Claro, el tema es que si abrís mucho la boca, te hace reflejo con el. No, pero cierren el programa y volvemos. Eso es falso. Dale, Fede, parate allá atrás. Parate allá atrás. Está re bonito, boy. Ah, pero no salgo yo, ¿viste? Ahí. Que sea el corte, sí, que está. Ahí. Y ahora, digan que no vamos a cenar y volvemos. Cerralo, Tomá. Volvemos en 10 minutos con Austin. No vamos a volver, tenés que cerrarlo, cerrar el programa. Ya está, para cerrarlo. Dale. Que no, ya está. Gracias por todo. No, ya sé, ya. Vamos a cerrar el programa, Austin. Muchas gracias a todos por escuchar el programa. Y si pueden, se suscriben acá en el link de los dientes de Brian que van a estar acá pegados. Así que vamos arriba. Dale, llega tarde. Denle like. De la like, suscríbanse. Muchas gracias a todos. Un saludo de Australia. Para la pregunta, porque esto es unos kamikazes. Ah, está bien, ¿no? Chapo.